excusas también a Campos por hacer estas carreras para la gente joven y no tan joven. También tengo que decir que yo en esta carrera he participado muchos años atrás, ahora no tanto, pero hoy aquí voy a correr con mi hijo y varias compañeros más del club al equipo que diré. Nada, no quiero hablar más, pero espero que haya una buena tarde atlética y que tengáis todo mucho suerte. Un gusanillo, bueno, de todas formas yo siempre he corrido, tanto si no ha sido cursas atléticas, ha sido porque yo he sido muchos años y aún árbitro de fútbol. Y a partir de ahí, pues claro, yo mi cuerpo no ha sido maltratado y una vez que empecé a practicar el atletismo, pues me salió toda esta ganas de correr y al final ser campeón del mundo. ¿Qué países recorriste? Cuéntame alguna carrera un poco famosilla que haya. Bueno, yo países lo he corrido todo el mundo. He corrido en Australia, América, Sudamérica, Sudáfrica, toda Europa. Y una carrera, una de las que más me ha gustado, pues la tengo que decir que fue en Australia, en Brisbane. Allí pues gané, éramos 91 atletas y de 91 atletas solamente había un español, era yo, y gané. O sea que vienes tú. Sí, la cosa fue para bien. Sí, sí. Oye, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Bueno. ¿Te sientes querido ahora, eh? Bueno, esto, la verdad que cuando uno gana parece que está flotando en el aire. Es una cosa tan grande que no te puedes ni imaginar. Y también, pues, desde aquí, de ahora que me brinda esta forma de hablar, te tengo que decir que el día 24 me dieron la medalla de honor y gratitud de la isla de Mallorca, donada por el Consejo de Mallorca, donde tengo que decir, hasta luego, tengo que decir que ha sido un galardón muy importante de lo que otorga el Consejo de Mallorca. Sí, porque es un reconocimiento a todo tu trabajo, a todo tu esfuerzo, porque esto requiere mucho esfuerzo. Efectivamente, es un reconocimiento al esfuerzo de premio que yo he tenido que hacer en todos los países del mundo y donde he ganado 18 mundiales. Entonces, ellos lo han reconocido y me lo han otorgado. Muchas gracias desde aquí. Oye, cuéntame cómo fue el último que corriste. ¿El último? ¿O va a ser hoy? No. Yo correré hasta el final, hasta que no pueda más. Yo no me retiro porque esto de correr es mi vida y por lo tanto no me voy a retirar. El último mundial que gané fue en Lyon, en Francia. ¿Cómo fue? Pues no, allí en Lyon, en Francia, no iba bien físicamente y desde luego no estuve muy acertado, pero en el 2000 obstáculos gané la medalla de oro y casi me salté a llorar porque no pensaba que ganaría ninguna medalla de oro y la gané en el 2000 obstáculos.
Oye, ¿la familia qué te dice? Hola, campeón, papá, te queremos. La familia es la primera que me apoya. Y en este caso mi mujer, que es la que me ha dejado hacer lo que a mí me gusta. Entonces, por lo tanto, la familia, si no tienes una familia que a ti te deja correr, pues no puedes hacer nada. O sea, que te deja lo que a ti te gusta, hacer lo que a ti te gusta, claro. Que es el atletismo. Es muy importante, la familia es muy importante para todo. Para todo, si la familia no te olvida, ¿no?, y te dice que no, pues tú al final tienes que claudicar y dices que no tampoco. O sea que la familia es un eslabón importante para lo que te consigues. Oye, ¿te quedaría algo por decirme? ¿Quieres mandar un saludo? Lo que quieres lo tienes, las cámaras para ti. Pues nada, que el saludo es para todo el mundo en general, que practique el running, en este caso las cursas que hay, y así tendrá una calidad de vida 10 años más, pero en calidad de vida. O sea, que vivirá 10 años más en calidad de vida. Sí, pero hay que cuidarse también un poco. Hombre, claro, hay que cuidarse también, hay que ponerse en manos de un buen médico, un buen monitor, y que le vaya dando las órdenes poco a poco. Gracias. De nada. Ha ido bien.